Durante un buen rato me quedé mirando el cielo justo antes de esas nubes y me detuve en esa primera estrella. Y a veces tiembla, otras veces se pone amarilla o empalidece. No sé por qué pasa eso. No se sabe por qué pasan muchas cosas. ¿Cómo me cuesta decirle que no a esta mujer? ¡Señor! ¡Yago! Casio siempre supo de su amor por Desdémona. Y bueno, muchas veces sirvió de mediador. ¿Mediador? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene qué? Yo digo, Casio no es un tipo honesto. Que yo sepa. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? Decir, señor. ¿Por qué repetís todo lo que digo? Hace un rato, cuando Casio dejó a mi esposa, me dijiste que había algo que no te gustaba. ¿A qué te referías? No, no es importante. Después empezaste mediador, honesto. Quería estar seguro de escuchar bien nomás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Señor, yo lo aprecio. Yago. Y juraría que Casio es un hombre honrado. A ver, ¿qué me vas a decir? Que los hombres deben ser lo que parecen. Los que no, ojalá no lo parezcan. Los hombres deberían ser lo que parecen. Yo creo que Casio es honrado. ¿Hay algo más? Perdón, señor, pero prefiero callar lo que hasta un esclavo puede ocultar. Quiero que me hables como pensás, al peor de tus pensamientos, a la peor de tus palabras. ¿Y si esos pensamientos fueran falsos y viles? Pero aún así me estaría faltando como amigo al ocultar. A veces me equivoque, a veces mis celos imaginan, no sé, faltas que no existen. ¿Y qué faltas imaginan ahora? A ver. Mejor no digo lo que pienso. Yago.